Yo soy Fade, así como suena, y es un saludo muy especial a todos mis seguidores y mi gente bella de Caracol TV. Fuerte fe. ¿De qué se trata el álbum? El álbum se trata de perrear hasta abajo, sin rodilleras, y llorar mientras perrea. Muchos sonidos como que muy nuevos para el oído de muchas personas, pero que estoy seguro que lo están disfrutando. Letras muy románticas, pero como que cuando hablo de romántico no tiene que ser uno como que hablar como un poeta, sino que uno también puede decir cosas románticas de otras maneras, que es mi fuerte y me encanta. Y nada, un experimento. Es como que el álbum en el que más me he podido mostrar y he podido entregarle a la gente mi proyecto como es y como yo mismo lo disfruto, y sé que la gente se está conectando por eso. No tiene ningún significado. La verdad es que empecé a molestar con la palabra amor, porque cuando empecé a molestar con el tema, eso era como que la palabra que nadie quería decir en Medellín y que todo el mundo decía, y a mí me daba risa la palabra, y empecé a molestar hasta el punto que me veían por ahí en la calle y ya no me decían Fade, sino hey, amor. Eso, y la gente pensaba que era como que una canción, y yo dije, no, parce, vamos a ponerle al álbum así, Mor. Y de hecho, pues cada letra de Mor tiene un significado, que es mensajes on repeat, que ese es el verdadero como que mensaje adentro del álbum, pues que son 16 mensajes para que uno repita y repita y repita. Pues escucha, una locura, porque es como que un sueño. En estas últimas semanas han estado pasando un montón de cosas súper locas en mi vida, entre ellas toda la aceptación y lo bonito que está pasando con el álbum. Es como un premio, ¿sí me entiendes? Porque yo siempre trabajo las cosas con mucho amor y le dedico mucho, mucho tiempo, de verdad, a cada creación de los temas, desde el inicio hasta el final. Yo estoy ahí apoyando, no es como que hago el tema y me voy y me lo mandan después al mes terminado, sino que yo me quedo ahí al pie, parce, movamos, hagamos esto, lo otro. Entonces es satisfactorio que esté pasando todo eso. Pues la primera surgió con Porfa, porque cuando empezó a pasar todo eso de Porfa, que Esther Espósito subió el video cantándola, que la canción en como que en mi Spotify hizo una curva de 90 grados y se disparó, hablando con Justin, yo le decía como que sí, que vamos a hacer como para que esta vuelta no se caiga, no podemos bajarle. Y yo recordé como que siempre en algún momento habíamos hablado de hacer un acústico, y le dije a Justin G, te voy a mandar esto, vamos a grabar remoto, tú desde tu casa, yo de la mía. Y luego de eso empezamos a pensar y dijimos, parce, pues grabar esto fue muy fácil, vamos a decirle a Maluma que lo grabe, vamos a decirle a Manuel Turizo que lo grabe. Grabé uno con Zion también, súper súper bacano. Entonces es un proyecto que salió como que gracias a la cuarentena, pero que la gente le gusta mucho y se como que se lo disfruta. Los dominguitos esperan ya el acústico de Fade. De trabajo, de experimentos, de grabar, de escribir, de conocer gente, yo me la he disfrutado mucho, la verdad, porque ha sido un camino que me ha tocado como que labrar solo, no digamos que sin ayuda, pues, pero es como que un camino de experimentar y de meterme por este lado y de grabar aquí y de hacer esto, y de igual manera me encanta, pues, porque no hay nada más bonito que aprender así como que a los golpes, pues. Aparte de eso, he contado con un equipo de trabajo muy especial durante estos últimos años que han apoyado todas esas locuras que se me vienen a la cabeza, y eso ha sido parte clave de todo el éxito que estoy teniendo ahorita, que no es solo mío, pues, es de todo el corillo, y me encanta, pues, qué rico que me consideren como un artista con gran proyección. Voy a seguir camellando muchísimo para que eso siga pasando. Con Yankee creo que, o sea, como que es un artista que siempre vi muy imposible. Hay otros artistas que obviamente quiero colaborar, pero la canción como tal que quiero hacer con Yankee es una canción que estaba haciendo durante esta cuarentena, y en el momento que sea se la voy a enseñar, y solo como que me lo imagino a él, quizás a otro par de artistas también en el remix o algo, pero es algo muy bacano que voy a empezar a sacar ahorita cuando se acabe toda esta cuarentena, un giro muy brutal que le va a dar a toda mi música y a la música en general, que yo sé que la gente va a quedar loca, pero Yankee es uno de los que sería como que yo dije, wepucha, reggaetonero oficial.
Es muy difícil, yo creo que es muy difícil, a pesar de que la gente lo critique tanto, pero digo como que difícil escribir bien, porque creo que es un género que tiene mucha jerga, que tiene gente muy talentosa para escribir y que es un lenguaje muy de calle. Pues realmente el reggaetón es música que creció en los caseríos, pues como que en los barrios marginados de Puerto Rico, y de ahí va tanta como que grosería o tanta cosa que hablan en los temas, pero culturalmente uno tiene que entender de dónde viene, entonces por eso se vuelve como que heavy hacer una buena canción de reggaetón, porque uno tiene que entender todo lo que trae hacer un tema de esos, cómo hacerlo, por qué no decir esto, por qué sí decirlo. Entonces yo digo que es complejo, pero yo ya le agarré el flow. Desde siempre, es que eso ha sido como que una vuelta que yo, mejor dicho, yo hacía como que las dos cosas al mismo tiempo. Escribía mi música y hacía promo a mis temas, escribía música para otros. Pero ahorita en el 2018, a finales del 2018, yo saqué una canción que se llama Sígueme, y con esa canción fue que yo dije como que, parce, ya no voy a escribirle a nadie más, no estoy viendo como que los resultados que yo quiero en mi proyecto como artista, porque no estoy dedicándole el tiempo que es a mi carrera y estoy dedicándole mucho tiempo a la carrera de otros. Ahorita quiero como que enfocarme full a mí, y a partir de eso pues fue, pero esa decisión no es que fue una decisión, sino como que eso era algo que yo sentía que iba a pasar en algún momento, pero como que tampoco quería dejar de escribir por muchas razones y motivos. Pero cuando lo tomé fue como que en el 2019, 2018 pues, y todo el 2019 y hasta ahora diciéndole que no a un montón de gente para escribir. Más acústicos, más collabs, más música. Vamos a ver si puedo hacer un proyecto muy especial que tenía planeado para finales del año, que tiene que ver mucho con los acústicos, y era algo que iba a ser muy grande ahorita en Medellín. Pero esperemos como que toda esta locura pase y que sí se pueda llevar a cabo, pero tiene mucha, mucha, mucha música. Yo, amigos de Caracol TV, yo soy Feid, así como suena, y los invito a todos a que vayan y escuchen mi disco nuevo, mi álbum Fercho Volumen 1 Humor, que estén pendientes de todas las canciones, de Porfa, de Relájate, de Fresquerías, de Borracha, todos los temas, que se conecten conmigo, me sigan en todas las redes sociales y que sigan disfrutando y estén juiciosos en esta cuarentena. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Wow. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo.